Hola, lo primero que vas a hacer es ir a un rectángulo de 27 por 14 centímetros. Ahora en él haremos marcas a los 10, 13, 23 y 26 centímetros, tanto arriba como abajo, y vamos a trazar con una línea. Ahora voltearemos la figura y haremos marcas al centímetro y a los 4 centímetros, tanto arriba y abajo, y también trazaremos con una línea. Debes tener algo así. Ahora que lo tengas en esta parte de aquí, vamos a hacer marcas al centímetro, a lado y lado, lo cual se convertirá en una pequeña pestaña. Trazaremos con una línea y el resto lo cortaremos. Debes tener una figura de esta forma. Estos sobrantes no los botes, que te pueden servir para decorar otra manualidad. Ahora que tengas una figura así, con algo de punta redonda y ayudándonos con la regla, vamos a marcar los pliegues. Y ahora simplemente doblaremos. Y ya tenemos nuestra primera figura. En otra cartulina vamos a hacer un cuadrado de 16 por 16 centímetros y haremos marcas a los 13 y 13 centímetros, 3 y 13 centímetros en todos los lados. Este será el cajón. Luego de unir las líneas, vamos a recortar en esta parte de aquí, ya que esto se convertirá en pliegues. Corta de esta manera. Y ahora vamos a marcar los pliegues para poder doblar más fácilmente. Ya tendremos nuestra segunda figura. La dejamos de lado y ahora en otro pedazo de cartulina haremos una pieza de 13 por 10 centímetros. Luego que la tengamos, haremos marcas a los 3 centímetros, tanto arriba y abajo, y marcaremos con una línea. La doblaremos ayudándonos con un punzón y doblaremos. Y listo, ya tendrás las tres figuras. Ahora solo falta pegar. Para esto he utilizado cinta doble cara, pero tú puedes utilizar cualquier otro pegamento. Y luego que hayas pegado todas las figuras, simplemente queda decorar. Debes tener algo así. Luego que lo hayas decorado, yo puse aquí para poner de qué es el recordatorio. He puesto aquí un búho en el cual pondré alguna frase. Y en el sobrante pondré una foto para rememorar la fecha que estoy celebrando. Espero esta manualidad te haya gustado. Si fue así, no olvides comentar, suscribirte y darle like.
Muchas gracias y que Dios te bendiga.